Buenos días, True Life. Feliz día de las madres. Feliz día, mamá. Hey, mira, si tú estás ahí con tu mamá cerquita de ti, ¿por qué tú no das un beso en tu mamá ahora y felicita a ella por su día? Hoy vamos a tener un día muy lindo, una celebración muy rica y me encanta que tú estés conectado con nosotros, así que te ponga cómodo, agarra un vaso de café para estar con nosotros y vamos a adorar juntos a Dios con estas canciones. Buenos días, True Life Church. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Hoy es un día muy especial. Hoy es el Día de las Madres, o feliz Día de las Madres a todas las mamás. Espero que hoy tengan un día muy bonito con sus familias y por eso esta mañana los invito a orar con nosotros. Thank you.
viniste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Gracias por adorar a Dios con nosotros hoy. Y ahí le dejo a Pastor Jeff. Muchas gracias por adorar a Dios con nosotros. Y me encanta. Nosotros podemos adorar a Dios donde quiera que estemos. Sea en la iglesia, sea en la casa, sea con muchas personas, sea solamente nosotros, como estamos ahí en familia. Pero adorar a Dios es un privilegio que nosotros tenemos. Déjeme compartirte algunas de las actividades que vamos a tener esta semana en True Life. So, esta semana en True Life, ¿te acorda? Vamos, nos acompañen juntos, vamos a continuar nuestras clases True Life E411, miércoles, mayo 13, a las 7 de la noche. Vamos a dar continuidad a nuestra clase que apenas empezamos nuestro módulo acerca del liderazgo bíblico. Y este mayo 13, entonces vamos a hablar acerca del liderazgo espiritual. Va a estar muy bueno y tú puedes acessar entonces, mirar nuestra clase a través de nuestra página en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Lo importante es que te acuerdas siempre, puntualmente, a las 7 te esperamos. Vamos a estar ahí, True Life 411, liderazgo bíblico, liderazgo espiritual, mayo, 13 de mayo a las 7 de la noche. También jueves, True Life Movement,
Los espero ahí, nuestros estudiantes. Vamos a tener otra reunión juntos a través de nuestra aplicación de Zoom. Entonces, ya te ponga listo. Tenemos algunas tareas ahí, tú sabes de eso. Compartimos en la otra reunión, en otro grupo. Y ahí queremos mirarte entonces este próximo jueves, 14 de mayo a las 7 de la noche en nuestra reunión de Zoom. Y también viernes, esta semana en True Life, viernes, ahí también tenemos nuestra reunión de grupos, True Life Grupos, a las 7 de la noche. Y ahí también te esperamos. ¿Te acuerdas? En estas reuniones tú puedes compartir tus necesidades de oración, peticiones de oración que tú tengas, aquello que tú quieres, desea compartir en el grupo con tu líder. Este es un lugar seguro, tranquilo, donde tú puedes hacer eso. Entonces déjanos saber si tú todavía no se ha conectado y desea hacerlo. Déjanos saber también. Nos envía un mensaje de texto y nosotros vamos a tener el placer de entrar en contacto contigo y ponerte en uno de los grupos. Entonces, esta semana en True Life, tres actividades, ahí empezando miércoles 13 a las 7, True Life 411, liderazgo bíblico, liderazgo espiritual, True Life Movement, jueves 14 también a las 7 y también viernes True Life Grupos también a las 7 de la noche. Te esperamos ahí en estas actividades. ¿Te acuerdas también acerca de nuestro movimiento de oración? Tenemos nuestro reloj de oración 24 horas. De verdad está trabajando, está funcionando muy bien. Hemos estado orando. Y si tú deseas también, deseas orar, deseas se conectar a través de este reloj de oración, tú también puedes hacerlo. 24 horas por día. Hemos orado, nuestro grupo de oración, el equipo de oración, tú también puedes hacer eso. E também, aí, Unido 714, esta é a última semana de 8 semanas que globalmente hemos nos reunido em oração. E eu escutei esta semana justamente um pastor, alguém dizendo, verdade? Um pastor, dizendo que este é o movimento de oração mais grande em todo o mundo, de toda a história. De verdade, todo el mundo ha orado entonces en este movimiento, ha participado de este movimiento de oración Unido 714. Y quiero animarte a unirse con nosotros en esta última semana, la semana de número 8 de Unido 714. Te acuerdas que todos los motivos de oración nosotros ponemos en nuestra página en Facebook ainda esta semana. Así que quiero animarte a se conectar a través del reloj de oración e também através de Unidos 714. Também quero dar as graças a cada um de vocês por compartir de seu diezmo, suas ofrendas, em todas essas semanas que hemos tenido nossos serviços em linha. E se tu deseas, tu sabes, tu puedes compartir tu diezmo e tu ofrenda enviando um mensaje de texto para o número 84321. 84321. Ponga aí a quantidade de tu diezmo e de tu ofrenda e aí sigue as instruções em las pantallas para que tu puedas então compartir de tu diezmo ou de tu ofrenda. Também tu puedes fazer isso através de nossa aplicação. Aí tu tienes também na pantalla justamente como tu puedes bajar a aplicação e aí também compartir de tu diezmo e de tu ofrenda. Tu diezmo e tu ofrenda hacen a diferença para que nós, como igreja, também podamos bendecir a outras famílias, a outras pessoas, como hemos hecho en ese tiempo que hemos vivido. Tiempos de dudas, de crisis, hemos podido bendecir a la gente, hemos podido continuar bendeciendo la comunidad y las familias entonces que han pasado por necesidad. Entonces, si tú deseas compartir de tu diezmo y tu ofrenda, 84321 o a través de nuestra aplicación. Y te acorda, hemos sido bendecidos por Dios para bendecir a las otras personas. Este es un domingo muy especial, un domingo que es el Día de las Madres y de verdad yo quiero felicitar a cada una de las mamás que están nos mirando. Como me encantaría poder mirarlas a cada una aquí mismo en la iglesia, poder abrazar, poder felicitar a cada una de ustedes y dar las gracias por todo aquello que ustedes han hecho. Y de verdad, quiero dar las gracias y felicitar a mi mamá que está ahí en Brasil. Feliz Día de las Madres, mamá. Y mira eso también lo que yo voy a hacer. Voy a felicitar a mi suegra por el Día de las Madres. Jeff, ¿tu suegra es tu mamá? No, mi suegra no es mi mamá, pero yo la trato como si fuera mi mamá. Ella me dio a mí el regalo más importante de mi vida, que es mi esposa. Entonces a mi suegra también,
Muchas gracias y te felicito por tu día también. Y también quiero dar las felicidades por su día a una mamá, mi mamá americana, Rita Boyle. So, happy Mother's Day, Rita. I love you, I miss you. So, es muy importante tenerte en mi vida y quiero felicitar a todas las mamás por su día. Que Dios las bendiga, que Dios la cubra a cada una de ustedes con su protección, con su bendición para cada día de su vida. Y como hoy es un día especial para las mamás, tenemos con nosotros a Shari, Shari Calvetti. Shari Calvetti es justamente la esposa de Daniel Calvetti y tenemos el privilegio de tenerla con nosotros hoy. Ellos juntos, Daniel y Shari, ya escribieron un libro acerca de matrimonio, acerca de parejas. Te invito a buscar este libro y hoy tenemos también entonces la oportunidad de escucharla. Así que dejo ustedes con Shari Calvetti. Hola, amada iglesia, qué honor tan grande poder estar con ustedes hoy. Feliz Día de las Madres, estoy tan emocionada por la oportunidad que me han dado de poder compartir hoy con ustedes, de tener este tiempo y tal vez hoy estás celebrando un Día de las Madres un poco diferente. Estás tal vez en casa, viendo tu servicio en línea, pero quiero que sepas que eres amada, que eres importante y que hoy te celebramos. Estoy tan honrada de poder compartir este tiempo contigo y compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Primero que nada, quiero públicamente honrarte. Y cuando digo públicamente, bueno, tal vez estés tal vez solita en tu casa. Quién sabe si eres una mamá soltera que estás ahí con tus hijos o estás rodeada tal vez con tus esposos. O tal vez eres una mujer que ya sus hijos se casaron y se fueron de la casa y están viendo ahí el servicio. Pero públicamente, porque estás delante de una nube de testigos que dice Hebreos, que están dando porras por la gran mujer que eres y la gran mujer de virtud que eres. ¿Sabes? La palabra virtud significa una mujer rendida a Dios. Eso es lo que significa. Y a veces creemos que virtud significa perfección, pero lo que realmente significa es una mujer rendida a Dios, una mujer que en su caminar permite que la guianza del Señor pueda ayudarla a tomar cada una de sus decisiones. Así que quiero leerte Proverbios 31 y tuve la oportunidad hace unos años de ir a Israel y he ido varias veces, pero creo que una de las veces que más marcó mi corazón fue una cena que hicimos con una familia judía. No eran mesiánicos, era una familia judía tradicional que nos invitaron a su Shabbat. Y fue tan emocionante porque yo quería ver cómo se hacía. Así que nos sentamos, llegamos, nos sentamos a la mesa. Y una de las primeras cosas que se hicieron fue que el padre de la familia se levantó y comenzó a leer Proverbios 31 sobre su esposa y lo hizo públicamente. Y yo creo que esa acción de públicamente es una manera de honrar, pero también es una manera de afirmar y hablar al corazón. Todos necesitamos ser afirmados y todos de alguna manera necesitamos una palabra de aliento. Es más, aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que aún cuando Él se estaba bautizando y Juan el Bautista lo estaba bautizando, dice que se oyó del cielo una gran voz que dijo, este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento. Imagínate si Jesús, teniendo 30 años de edad, listo para el ministerio, necesitaba públicamente esa afirmación para comenzar, ¿verdad?, su llamado. ¿Quién más que nosotros necesitamos esa palabra de afirmación? Así que esposos, hijos, si están viendo esta prédica y están ahí conectados, esto es una gran oportunidad para poder honrar a esa mujer hermosa que Dios ha puesto en su vida. Y si estás sola en tu casita, permíteme públicamente, delante de esta nube de testigos, honrarte. ¿Está bien? Proverbios 31:10 dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Tu mujer es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella. Y tal vez estás casada, pero tal vez ya estás viuda o estás sola. Y quiero que sepas que tienes al mejor esposo, tu Ichi, que te ama con todo el corazón, que es tu Padre Celestial. Él puede confiar en ella plenamente y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Ella anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento.
Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Sin nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura, de realeza y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad. Y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Y cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar. Y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. Y también su esposo la alaba. Y hoy yo le añado la nube de testigos. Muchas mujeres han hecho proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera es la belleza. Mas la mujer que teme al Señor, ella es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros públicamente, alabada sus obras. Así que yo hoy públicamente te honro, amada mujer, por ser una mujer de virtud, una mujer llena de gracia, una mujer rendida a Dios, una mujer esforzada, una mujer que ha sacrificado mucho para dar lo mejor. Y yo hoy públicamente te honro y doy gracias a Dios por tu vida. Quiero compartir una palabra con ustedes conforme a la mujer de Proverbios 31, pero algo en específico. Pero no sin antes quiero orar. ¿Está bien, Señor? Te damos gracias. Gracias por cada mujer, cada familia que está escuchando esta palabra. Yo te pido que sea tú mismo hablando, que tú puedas traer una palabra que pueda tocar el corazón, que pueda traer sanidad, restauración. Pero sobre todo, Señor, que cada mujer y cada persona que le escuche, Señor, pueda dar fruto al 100 por 1. Creemos que son buena tierra y te damos gracias. Gracias por el día que celebramos y todos los días son dedicados para ti y para honrar a las personas que amamos, pero hoy lo estamos celebrando, Señor, y queremos públicamente honrar a cada mujer y a cada mamá. Gracias por lo que tú has depositado en cada mujer y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Me llama muchísimo la atención porque cuando yo recuerdo de joven leer Proverbios 31, más que animarme, yo decía, no hay manera de que yo pueda cumplir esas expectativas de Proverbios 31. O sea, esto es una mujer increíble, es una mujer que tiene negocios, es una mujer que cose, es una mujer que está pendiente al buen nombre de su esposo, se levanta de temprano, su lámpara siempre está encendida, es una mujer que se preocupa por el bien del hogar. O sea, es una mujer todoterreno, es una mujer que tiene la capacidad no solamente de cuidar su casa, pero dice que es una mujer próspera, es una mujer que trabaja, es una mujer que tiene negocios, es una mujer que la verdad es una mujer completa. Y yo creo que pone para todas como mujeres y como mamá como un estándar alto de alguna manera. ¿Cómo podremos realmente ser esa mujer de Proverbios 31? Pero mientras pasaron los años y fui creciendo y uno se convierte en mamá, se da uno cuenta que el valor detrás de la mujer de Proverbios 31 no tiene nada que ver con lo que ella hace, sino con lo que ella es. Lo repito, el valor de la mujer de Proverbios 31, en otras palabras, el valor de una mujer de virtud no es lo que hace, sino lo que ella es. El valor, mujer, que tú tienes, no se trata por lo que haces realmente. Eso es bueno y bendice a muchos, pero realmente lo que te hace a ti una mujer valiosa y una mujer de virtud es lo que eres. Y es una mujer que está rendida al Señor. Proverbios 31:25 dice que ella está vestida de fortaleza y de dignidad. Y me llama mucho la atención porque dentro de toda esta gama de explicaciones de esta gran mujer dice
pero ella está vestida. Y hay unas vestiduras que la cubren a ella y unas vestiduras que de alguna manera producen en ella o le dan a ella un valor y una identidad. Las vestiduras que nosotros llevamos dicen mucho de nosotros. Y algo que quiero compartir con ustedes hoy son los 7 vestidos de una mujer de virtud. En la palabra vas a encontrar muchísimos más, pero yo quiero presentarte 7 y oro que mientras más y más conozcas al Padre y más profundices en Él, tú puedas seguir encontrando unos vestidos específicos que Él ha tejido especialmente para ti. ¿Por qué 7 vestidos? Bueno, yo escogí 7 porque, bueno, sabemos que el 7 es el número perfecto, es el número, ¿verdad?, donde es un número donde está todo en orden, es un número de que es algo completo, perfecto en Él. Y yo creo que las vestiduras que el Señor nos pone son vestiduras completas, son vestiduras que las ha puesto Él, son perfectas y son de talla perfecta para nosotras. Ahora, ¿con qué vestiduras podemos comenzar? Bueno, comenzamos con esa de Proverbios y dice que ella está vestida, y dice 2, de fortaleza y de dignidad. Para ser una mujer de virtud en este tiempo, necesitamos nosotras estar vestidas de fortaleza. Y yo reconozco que hay una fortaleza que Dios nos da para cada temporada. Recuerdo cuando mis niños eran pequeños, Isaac, Natán y Daniela eran chiquitos. Imagínense, ellos se daban 2 años, como saben. Así que cuando eran pequeños, imagínense, tenía 1 de 4, 1 de 2 y 1 recién nacido. Y yo recuerdo que lo que más exigía de mí en esa temporada era fortaleza. Era las fuerzas para levantarme, para trabajar, para atenderlos, para correr detrás de ellos, para limpiar sus travesuras, pero también para disciplinarlos y enseñarles. Y yo oro en el nombre de Jesús que en este tiempo tú puedas vestirte de fortaleza. Tal vez te has estado sentido cansada, abrumada, y más en una temporada como esta. Estamos en una temporada donde estamos en una encerrona con el Señor. Y así yo lo veo. Y esta encerrona lo que está haciendo es que está de alguna manera poniéndonos en aguas calientes y está probando distintas áreas de nuestro corazón. Y si hay algo bueno y algo que debe de salir en esta temporada, y yo creo que este ha sido yo creo que la palabra ¿cómo le puedo decir? El lema para mí de esta cuarentena es que yo, Chari, me rehúso a salir igual de esta cuarentena. Y mi oración es que tú de la misma manera digas, ¿sabes, Señor? Yo en este tiempo no quiero salir igual. Y quiero salir con herramientas que me puedan ayudar para ser la mujer de virtud que yo debo de ser. Así que 1, que puedas vestirte de fortaleza. Yo oro en el nombre de Jesús, que tú puedas entender la importancia de esas vestiduras, la importancia de entender que sola no puedes, que el Señor es tu fortaleza, que Él declara su fortaleza sobre ti y que te va a ayudar para cada temporada. Primera de Pedro 3:4 me llama mucho la atención porque dice que la belleza de nosotras no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, pero que nuestra belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu que es suave y apacible. Primera de Corintios 15:13 dice, lo incorruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Cuando te estoy hablando de vestiduras, no tiene nada que ver con un vestido físico, no tiene nada que ver con tu apariencia. Aún Pedro dice, realmente está bien que nos veamos bien, pero esa no es la belleza que el Señor está buscando. Él sabe que hay una belleza que viene de lo profundo de nuestro corazón y que tiene que ver con un espíritu que es suave y apacible. Otras versiones dicen que es noble y bueno y bondadoso. Y nosotros tenemos que cambiar aquello que es incorruptible o lo corruptible por lo incorruptible. ¿Qué es lo corruptible? Lo que no tiene valor, lo que se va a deshacer, lo que un día se va a perder. ¿Pero qué es lo incorruptible? Nuestra alma, donde está nuestro corazón. Aún las memorias que podemos nosotros hacer y lo que un día vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Eso son las vestiduras incorruptibles que el Señor quiere cambiar, de aquellas que son corruptibles por aquellas que son incorruptibles. Algo que nosotros necesitamos entender es que nosotros, dice Gálatas 3:27, que nos revestimos de Cristo y que estamos revestidos en Él. Y si hay algo que necesitas sacar de todo esto es saber que Él quiere intercambiar las vestiduras actuales que tú tienes por unas vestiduras nuevas.
Así que hoy cambiamos nuestras vestiduras tal vez de cansancio, nuestras vestiduras de frustración por unas de fortaleza. Y declaro que el Señor en este tiempo es tu fortaleza. Número dos, las segundas vestiduras, lo dice ahí Proverbio, son las vestiduras de dignidad. ¿Y qué es dignidad? Dignidad es el buen nombre, pero detrás de la dignidad tiene mucho que ver nuestra identidad. Nosotras muchas veces caminamos en nombre de nuestra identidad, de lo que creemos que somos. Y hoy el Señor quiere que entiendas que cuando tú le oras, no le estás orando como mamá o como esposa, como pastor o ministro o como abuelita. Le estás hablando como hija que es amada, como hija que está revestida de fuerza, como hija que se viste hoy de dignidad. Y Él desea que tú puedas intercambiar una identidad falsa por una nueva, que es la que Él quiere depositar en ti. Que tú tienes dignidad, que tú tienes valor, que Él pagó un precio por ti un día y que Él desea verte cara a cara, que Él desea tener encuentros contigo, que Él desea que tú puedas vivir plenamente para Él y solo para Él. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando entendemos que le pertenecemos y que Él nos permite ponernos unas vestiduras de buen nombre, de dignidad, de buen valor. La tercera vestidura que Él nos quiere prestar en este día o regalar este día, si lo puedo decir, es la vestidura de alegría. Salmos 30:11 dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza y me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Me llama mucho la atención porque desde los ojos que nosotros miremos cada temporada, desde esa visión, nosotros vamos a cambiar nuestras emociones. Cuando nosotros entendemos que, aunque esto es una temporada tal vez difícil, pero entendemos que como hijo, el Señor quiere hacer algo maravilloso en esta temporada y que estamos en un tiempo de quietud porque Él está soplando sobre nuestro oído nuevas instrucciones, nosotros comenzamos a ver y a transformar nuestras vestiduras. Él desea cambiar tu vestidura de tristeza en una de gozo. Un día escuché esta reflexión y me llamó mucho la atención. Y dice que los termómetros se adaptan al clima de un lugar. Mide el clima de un lugar. Así que cuando tú pones un termómetro, y recuerdo cuando los chicos eran pequeños y les ponía un termómetro para saber su fiebre, leía la temperatura de su cuerpecito, pero de la misma manera hay termómetros que los podemos colocar en una habitación y podemos leer o puede leer la temperatura de ese lugar. Pero también tenemos los termostatos, y aunque en Puerto Rico no se usan tanto, ¿verdad? Porque por cómo están construidas las casas, el termostato aquí en Estados Unidos y de la manera en que las casas están compuestas, es que tenemos un termostato que lee, ¿verdad?, la temperatura, pero nosotros lo podemos graduar y nosotros podemos poner ¿de qué manera queremos que se lea esa habitación? Si yo quiero más caliente o más fría. Y algo que aprendí de esto es que nosotras como mujeres no podemos ser termómetros, pero sí termostatos. Y un termómetro lo que hace es medir y adaptarse a ese lugar. Y nosotras en esta temporada, aunque estamos escuchando noticias que son difíciles, noticias de muerte, noticias de incertidumbre, una mujer de virtud lo que hace es transformar esa noticia, pasarla por el filtro de la palabra del Señor para que su corazón se pueda alinear a lo que el Señor está hablando de esa temporada y nosotras podernos convertir en un termostato. Aquella que no se adapta a un ambiente, sino que transforma el ambiente donde estás. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que tú como mujer, que Dios depositó sobre ti destino, propósito, pero dice la palabra que el nombre Eva significa dadora de vida y esa es la esencia que Él depositó sobre ti. Que el día que Él te creó, depositó vida, sopló sobre ti vida. Y vida lo que trae es que donde quiera lo que pueda estar muerto, lo vivifica, lo levanta. Mujer, que en este tiempo tus vestiduras puedan ser transformadas. No porque eres un termómetro que te adaptas a este tiempo, a lo que está pasando, sino porque tú te pones unas vestiduras de gozo que dicen que cambia las vestiduras de luto por unas de gozo, de alegría, para un tiempo como este. ¿Sabes? Tu familia necesita ese corazón.
Yo he entendido cómo yo, como mujer, soy el corazón de la casa. Y cómo, conforme a yo me sienta, se cambia la atmósfera de todos los que están a mi alrededor. No saben cuántas veces me he levantado tal vez desanimado, me he levantado así como que no con muchas ganas o con un mal día, y me doy cuenta inmediatamente de cómo la atmósfera comienza a cambiar. Sin embargo, comienzo a hablar vida, comienzo a poner, espérate Chari, ¿qué está pasando? Y comienzo a traer una atmósfera diferente y todo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotras, Dios ha depositado algo tan hermoso sobre nuestras vidas, que es el corazón, algo profético, algo que transforma ambiente. Entonces quiero animarte a que te puedas revestir de su gozo. La palabra dice que el gozo del Señor es tu fortaleza, y en este tiempo Él quiere cambiar tus vestiduras, que se lleve toda tristeza, todo dolor. Tal vez hoy, un día de madres como este, estás celebrando, ¿verdad? Te están honrando a ti, pero tal vez tú has perdido a tu mamá y es un año donde extrañas a tu mamá. O sea, tal vez lo que para hoy es mucho de celebración, tal vez para ti es un día difícil. Pero quiero que sepas que eso no quita tu virtud, que eso no quita la mujer que eres y lo que Dios ha hablado de ti. Así que ánimo, revístete del Señor, pero revístete de su gozo y su alegría, como dice Salmos 30:11. Otra vestidura que quiero regalarte es la vestidura del poder. Y yo creo que esta es una de mis favoritas también. Bueno, yo creo que todas son mis favoritas, pero esta me gusta mucho. ¿Por qué vestirnos de poder? Mira lo que dice Lucas 24:49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Si hay algo que el Padre dejó sobre la tierra, es el poder del Espíritu Santo. Y es el poder y alguna capacidad, el dunamis, para nosotros poder hacer lo que el Señor nos ha llamado de hacer. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque el Señor no les ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el original dice, de ninguna manera soplé temor. De ninguna manera. Y es tan interesante cómo el temor, de alguna manera, es el contrario al poder. ¿Qué es el temor? Bueno, el temor es simplemente es una emoción, y es una emoción que sentimos de un temor al futuro. ¿Pero de dónde viene el temor? Bueno, el temor viene por el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque quiere detener los planes del Señor. Y de la misma manera que el Señor produce fe, produce esperanza, creer en lo que Él dice nos da esperanza al futuro, el enemigo lo que hace es hablar proféticamente desde una semilla de mentira, un futuro que no existe. Algo que va a pasar en el futuro que no es verdad. Y no hay nada peor que una mujer de Dios sin poder, intimidada, que no se atreva a levantarse a actuar en lo que Dios ha depositado sobre ella. Así que si hay una vestidura que quiero regalarte hoy, que la palabra del Señor nos quiere regalar, es una vestidura de poder. Diga conmigo, poder. Porque es a través del poder que podremos conquistar. El poder que habla ahí es un poder llamado dunamis, y es como una fuerza tipo dinamita. Es algo explosivo, pero que viene solamente de parte de Dios para nosotros poder cumplir aquello que Él nos ha llamado a hacer. Quiero que entiendas que nosotros no necesitamos una plataforma para cumplir lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Que desde el lugar donde tú estés, sea en tu trabajo, en tu escuela si eres joven, en tu casa, en tu familia, ministerialmente, el Señor te ha llamado. Y me gusta muchísimo esto, porque hay algo que Él ha depositado sobre ti específicamente para un tiempo como este. Y Él está deseando que tú te actives en su dunamis, en su poder para llevarlo a cabo. No necesitas una plataforma para ser una pastora, ¿sabes? Ya nosotras como mamá y pastoreamos el corazón y hemos sido llamadas para pastorear el corazón de nuestros esposos y de nuestros hijos y de personas que nos rodean. Somos maestras, literalmente. Yo soy maestra homeschool, como saben, pero somos maestras porque estamos en un constante espíritu de enseñar y estamos enseñando verdades de parte de Dios, corrigiendo. Así que somos maestras y es algo que el Señor ha depositado sobre nosotras. Somos profetas, claro que sí, porque hemos sido diseñadas para hablar vida. ¿Y qué vida? Lo que el Señor ha dicho.
No sabes cuántas veces he visto que una palabra, como dice Proverbios 18:21, ha traído vida en lugar de muerte. Somos profetas porque declaramos lo que el Señor ha hablado, hablamos lo que el Señor ha visto sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo. Así que donde tú quieras que tú estés, quiero que sepas que el Señor no solamente te ha llamado como pastora, como maestra, pero también como una profeta de Dios para hablar lo que el Señor ha depositado en tu corazón, las verdades que Él ha dicho sobre lo que Él ha visto y que tú puedas declararlo sobre ti, tu familia y tu generación. Número 4, somos evangelistas. Oh, sí, claro que sí, porque somos aquellas que llevamos el mensaje de la cruz y que estamos en un recordatorio constante de lo que Dios Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotras. Pero también somos apóstoles, somos abridoras de brecha, aquellas que plantamos y abrimos camino donde no había nada. Y yo estoy segura que muchas de las que me están viendo hoy son primera generación de cristianas, primera generación de mujeres que le entregaron un día a Jesús y estás abriendo brecha para una generación que viene detrás. Y tal vez eres cuarta o quinta generación de mujer, ¿verdad?, que le sirve al Señor. Sin embargo, estoy segura que tal vez hay algo específico para la temporada que Dios te colocó, donde estás abriendo brecha, abriendo terreno, porque ha sido árido el camino y hay una generación detrás que necesita de lo que Dios ha depositado sobre ti. Dios ha depositado los 5 ministerios y no necesitas una plataforma para activarte en el poder de Dios. Así que oro que se active el poder de Dios sobre tu vida, que seas una mujer llena de poder, no de temor, de poder para actuar en lo que el Señor ha depositado sobre ti en este tiempo, para orar con autoridad, para no tener temor y no estar intimidada por mentiras del enemigo, sino que tú puedas levantarte en este tiempo y puedas enfrentar todo aquello que está tratando de ser obstáculos para tu generación. Mujer, ánimo, estás revestida de poder. Otras vestiduras que me gusta muchísimo, y aunque no es una vestidura, pero es una prenda de vestir, dice la palabra en Proverbios 14:18, dice, los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Si hay algo que necesitamos en este tiempo es el conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Conocimiento es la palabra, es tener entendimiento de lo que Él ha hablado. Proverbios 1:7 dice que el temor al Señor es el principio del conocimiento. Y algo que nosotros tenemos que entender es que no hay forma de tener conocimiento sin temor al Señor. ¿Por qué necesitamos de su conocimiento y de su sabiduría? Bueno, porque nosotras como madres, como esposas, como mujeres de Dios, necesitamos caminar una vida de integridad, una vida de buen nombre, una vida llena de virtud. Y lo que hace especial a una mujer de virtud no es solamente las vestiduras que lleva, sino el conocimiento, la corona que Él ha depositado sobre ti. ¿Cómo adquirimos ese conocimiento? ¿Cómo adquirimos sabiduría? Bueno, la Biblia nos habla de 3 maneras. Número 1, de Él. Él sopló vida, sopló conocimiento, y cada vez que tú te aferras a su palabra, cada vez que tú la lees, cada vez que tú haces de tus devocionales, cada vez que tú tienes tu tiempo de intimidad con Él, estás adquiriendo conocimiento y estás oyendo consejo de parte de la boca del mismo que te creó. Número 2, dice también Proverbio que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Déjate enseñar por consejeros, por tus pastores, por libros que lees, porque es una manera también de adquirir conocimiento. Y número 3, sabes, aprendemos también aún de nuestras propias vidas. Hay una parte en Proverbio, y no recuerdo ahora, pero dice que las canas reflejan el conocimiento del hombre, o sea, su experiencia habla del conocimiento. Y yo creo que de alguna manera hemos aprendido de las 3. La más importante es la número 1, el temor al Señor y todo lo que podamos aprender de su palabra. Pero también hay consejos que nos dan abuelita, mamá, una amiga, que nos ayuda, si son de Dios obviamente, que nos ayudan en nuestro caminar. Y desafortunadamente aprendemos también en nuestro caminar. Aprendemos porque hemos tenido tropezones, porque hemos dado cuenta cuánta sabiduría necesitamos en un área. Yo reconozco que no soy la misma mujer de hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque el caminar me ha enseñado. Y vivir rendida a Él me ha enseñado a ser mejor mamá y mejor esposa. Así que ríndete a su conocimiento. El conocimiento hace que tú puedas cambiar una mentira por una verdad. Y que tú puedas adquirir y cambiar un problema por una promesa. Cada vez que nosotros nos aferramos a su conocimiento, mujer, lo que estamos haciendo es trayendo maneras de cómo vivir nuestra vida.
Son maneras de nosotras poder aprender a cómo ser una mejor mujer en el Señor. Así que te animo a que te vistas de conocimiento. Uy, esta es una de mis favoritas, la número 6. Vístete de presencia. Romanos 13:14 dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Si hay una vestidura que nosotras necesitamos para que no solamente sea conocimiento, sino sea también transformación, es la presencia del Señor. Porque cuando nosotros estamos en su presencia, la presencia transforma nuestras debilidades, expone nuestro corazón a ser enseñado. ¿Sabes algo? Y una de las características de más hermosas que una mujer de virtud puede tener es el corazón, un corazón enseñable. Un corazón humilde de reconocer, he fallado y necesito trabajar en esta debilidad. Y yo quiero animarte en este tiempo que estamos en cuarentena a que puedas crecer en todas las áreas. Si hay algo que debes de vestirte en este tiempo es de su presencia. Su presencia disipa el temor. Su presencia transforma. Su presencia lo llena todo. Si su presencia no llena un vacío en tu corazón, nada más lo va a poder hacer. Si una palabra de Él no te sostiene o no te llena de gozo, nada más lo va a hacer. Porque hay algo que tiene su presencia que lo transforma todo. Si hay algo que necesitamos en este tiempo es entender cuánto lo necesitamos. Mira cómo dice. Más bien, vístanse con la presencia del Señor y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Nuestro corazón, por naturaleza, desea operar bajo nuestra carne. Y nuestra carne, que es, bueno, la condición de nuestro corazón. Sin embargo, una mujer de virtud es aquella que reconoce que necesita de la presencia del Señor. Mujer, ahí que me estás escuchando, quiero que sepas que Él te reviste. Y un tiempo como este, Él te visita y Él te ve. Y ahí donde tú estás, Él te ve y está contigo. Y yo oro que su presencia te inunde, que su presencia calme tu sed, que su presencia lo llene todo, que su presencia te transforme, que su presencia te capacite, que su presencia disipe todo temor, que su presencia te instruya. Y que puedas en este tiempo salir diferente. Di conmigo, yo me rehúso a salir de esta cuarentena igual. Una amiga en estos días dijo, no estoy en cuarentena, estoy en metamorfosis. Y realmente metamorfosis es un cambio completamente de adentro hacia afuera. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, más bien transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, a fin de que puedas conocer cuál es mi voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y ese transformaos significa, en el original, una metamorfosis, un cambio. Él desea no solamente cambiar tus vestiduras de afuera, pero Él quiere cambiar definitivamente tus vestiduras de adentro. Y desea transformar cada vestidura y que puedas tú ser transformada aquí, en los pensamientos. El poder de su verdad va a disipar toda mentira. Y por último, tan interesante lo que te voy a decir, porque si tú no tienes esta vestidura, las demás 6 se invalidan. Lo repito, si tú no tienes esta vestidura, las otras 6 se invalidan. Es imposible tener las otras 6 sin esta séptima. Así que necesitas la séptima para poder adquirir los beneficios de las otras 6. Isaías 61:10 dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Ninguna vestidura tiene tanto valor como esta. Si no tienes extra, las otras se invalidan, porque Él es el mejor de los costureros y nos hace una ropa a la medida y conforme a nuestra necesidad. Si hay algo que necesitamos vestirnos, y tal vez si es una vestidura que no te has puesto todavía, pero la necesitamos, es la vestidura de salvación. Romanos dice que si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios o Jesús fue levantado entre los muertos, seremos salvos.
Y hay algo tan hermoso del poder de esta cruz, el poder de la salvación, que inmediatamente cambia nuestras vestiduras de pecado cuando nosotros lo reconocemos a Él por una de salvación. Cuando nosotros reconocemos que no podemos caminar en este camino llamado ser mamá, ser esposa, ser mujer de Dios, sin su salvación, la verdad es que no hay otra manera de hacerlo. Y yo quiero animarte que si todavía tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es una gran oportunidad. Y tal vez te alejaste y necesitas reconciliar tu vida con el Señor también. Hoy es una buena oportunidad. El Señor quiere vestirte con vestiduras de salvación. Miren, todos hemos sido destituidos de su gloria. Todos hemos pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, el Cristo murió por nuestros pecados y entregó a su Hijo por amor a nosotros. No hay pecado, no hay pasado que el Señor no pueda transformar. Y no hay vestiduras que el Señor no pueda limpiar. ¿Qué vestiduras has llevado por todos estos años? Vestiduras de dolor, de pecado, de cosas que te han alejado de Dios. Y tal vez estás escuchando toda esta palabra y dices, Chari, yo te estoy escuchando, pero yo no he sido esa mujer de virtud. Hay áreas en mi corazón que yo necesito trabajar con ellas, o yo no sabía, porque no tenía el conocimiento, no pude ser una mujer de virtud o una esposa o una mamá de virtud. Y he vivido en pecado, he pecado con mis labios, he dicho palabras de maldición contra mi familia, contra mis hijos, he vivido una vida en pecado, alejada de Él. No sé cuál es tu situación, pero quiero que sepas que no es lo suficientemente poderosa como para no ser derrocada en la cruz, que ya lo hizo Él un día. Murió por tus pecados y por los míos. Y yo un día tuve que entregarme completamente a Él y reconocer que las vestiduras que yo llevaba eran vestiduras de pecado. Y las tuve que intercambiar. ¿Sabes? Algo que me asombra es que una de las cosas que más me invitan a hacer es hablar sobre matrimonio, familia y a mujeres. Yo, Chari, la que un día vistió vestiduras de pecado, de incertidumbre, de dolor, de abandono, de mentiras. Pero un día decidí entregar mi vestidura. Me cansé de vestirme igual. Y dije, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito un toque tuyo. ¿Sabes lo que yo pensé? Que tal vez no iba a tener algún tipo de cambio o esperanza. El Señor redimió esa vestidura. Y hoy me permite hablar como mamá y como esposa. De la misma manera, si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y quiero que sepas que Él te ama mucho. Y quiero hoy tomar esas vestiduras de frustración, de dolor. Tal vez te falta gozo o conocimiento. O tal vez la que te falta es la de salvación para que todas las demás se puedan activar. Pues hoy es el día y yo quiero orar por ti. Primero quiero orar por aquellas que, o aquellos, porque tal vez tú como esposo estás escuchando, como varón, hijo, no sé, estás escuchando. Y quiero que sepas que estas vestiduras no son solo para mujeres, es para el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que somos sus hijos. Así que si tú necesitas a Jesús como Salvador, esto es una gran oportunidad. Y para mí sería un honor poder orar contigo. ¿Está bien? ¿Listo? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque eres un buen papá y gracias porque moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y llevaste todos mis pecados, mis enfermedades, mis transgresiones a la cruz y las clavaste públicamente y derrocaste toda mentira. Y hoy yo quiero que tú sepas, Señor, que yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me des deseo de hablar contigo, de leer tu palabra, de congregarme en comunidad y que traigas transformación. Hoy intercambio mis vestiduras de pecado por unas de salvación, unas vestiduras de deshonra por unas de honra, unas vestiduras de dolor por unas de gozo, unas vestiduras de abandono por unas de presencia. Hoy intercambio mis vestiduras. Y te pido que confecciones el mejor de los vestidos para cada una de tus hijas y de tus hijos. Gracias, Señor, por tu obra redentora en la cruz. Y redime cada historia en el nombre de Jesús. Amén.
Yo siento en mi corazón muy fuerte que el Señor está transformando vestiduras. Y tal vez has caminado mucho tiempo en el Señor, pero a veces las vestiduras se desgastan. Se desgastan porque no las hemos entregado frente al mejor costurero que desea transformarlas, lavarlas y ponernos vestiduras nuevas. ¿Sabes? Aún el hijo pródigo que se fue, no quiso saber de su padre, gastó todo lo que se le había entregado, vivió una vida desordenada. Cuando regresó, lo primero que le hicieron fue darle una fiesta, un anillo y vestiduras nuevas. Quiero que sepas que no importa lo que hayas corrido y recorrido, si tú regresas al Padre, Él transformará esas vestiduras. Y tal vez simplemente tus vestiduras están agotadas, pues hoy declaro en el nombre de Jesús unas vestiduras de gozo, de presencia, vestiduras de conocimiento, vestiduras de dignidad y fortaleza, una vestidura de poder, pero también unas vestiduras de salvación. Mujeres, las bendigo y doy gracias a Dios por ustedes. Gracias por este tiempo. Y quiero que hoy todo hombre que me esté escuchando, todo hijo, puedan honrar a estas mujeres hermosas, mujeres que han sacrificado mucho y que sabemos que es una labor que se hace con mucha honra. Las bendigo y doy gracias a Dios por ustedes. Que el Señor las bendiga, que el Señor las guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga de ustedes misericordia, alce más su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Que sean benditas al levantar y al acostar, su salida y su entrada. Que el Señor bendiga la obra de sus manos, el fruto de su vientre, su alteza de amasar. Declaro en el nombre de Jesús que se levantan mujeres con vestiduras de realeza, como dice Proverbios 31, unas vestiduras púrpuras de realeza que representan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mujer llena de autoridad, pero mujer con un corazón apacible y noble, como dice Primera de Pedro. Y un día como hoy, ¿cómo no honrar públicamente a una mujer tan extraordinaria como es la pastora Fabi? Fabi, tú eres una gran madre. Eres madre de multitud, madre de naciones. Eres una mujer que ha tomado cada una de tus ovejas como suya propia. Y estás dispuesta a dar el todo por el todo. Quiero que sepas que eres admirable. Quiero que sepas que cada vez que me siento a hablar contigo, te escucho, escucho sabiduría de Dios. Bendigo la mujer que eres, bendigo lo que Dios ha depositado sobre ti, bendigo de verdad cada palabra, cada sabiduría, el testimonio que tienes y el gran corazón. Gracias, amiga, por ser tan especial. Quiero que sepas que te amo con todo el corazón y que públicamente te honro por ser esa mujer de virtud que eres. Te amo con todo el corazón y bueno, que ahí todos en la iglesia puedan celebrar la mujer de virtud que eres y la madre de naciones que eres. Te bendigo, mujer, y que hoy seas celebrada. Te mando un beso y un abrazo. Que el Señor los bendiga. Chao. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno poder escuchar la palabra de Dios, una palabra que viene a nuestros corazones. Así que muchas gracias, gracias a Shari Calvete por compartir esa palabra tan poderosa a nuestros corazones. Antes de hacer el cierre, déjeme orar por ti y bendecir tu vida. Así que, Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por este domingo, por este día de celebración, te damos gracias a Dios por este día de las madres. Queremos bendecir a cada mamá en nombre de Jesús, oh Dios. Pedimos por tu paz, pedimos por tu protección, pedimos por tu constante guianza en la vida de cada una de las mamás, de cada persona que está nos mirando ahora. Pedimos por tu paz, por tu gracia en cada hogar, en nombre de Jesús, oh Dios. Los bendecimos. Bendecimos tu vida con paz y con gracia en nombre de Jesús. Muchas gracias, gracias True Life por habernos acompañado en este domingo. ¿Te acuerdas? Nos esperamos entonces esta semana con nuestras actividades ahí, tanto miércoles, jueves o también viernes. Y nos miramos también próximo domingo aquí mismo en línea. Que Dios los bendiga. Estamos orando por ustedes. Los extraño. Bendiciones.